Claro, si no vuelvo a poner las pistas de audio, no se escucha nada. O sea que muy bien, Javi. Ya dos gazapos en 3 minutos. Muy bien. No, 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 tenía las pistas silenciadas. Le he dado a comenzar y no lo he desmuteado, correcto. Así que nada, después de este accidentado comienzo, diré que es mi primerito día usando el OBS, así que. Perdón. Y nada, bienvenidos a otro gameplay de Monster Hunter Rise. Esta vez estoy yo solito. Voy a ser el único cazador del pelotón. Y nada, voy a echar una partidita y me han dicho de transmitir. Ya, pues retransmito. A ver qué tal se me da esto de retransmitir. Y poquito más. ¿En qué punto estamos? Bueno, pues aquí veis a mi churri con su robot perrete y detrás tenéis a mi gatete Yuna en pose tomolona. Y nada, en el punto que estamos es que ya he hecho todas las misiones de la aldea. Bueno, he llegado al final de las misiones de la aldea y tengo unas 4 o 5 por hacer, pero tiene pinta de que no hay más misiones de aldea que las de 5 estrellas. Así que como estoy aquí solito y abandonado, voy a darle un poquito al tema de subir RC. Y en el caso en que se vuelvan a conectar Fran y Joe, pues ya les echaré un cable en su. Sí, he dicho cable. Bien. Un cable en su partida. Nada, como podéis ver, me quedan tres misioncitas. Mentira, una misioncita para subir de rango. Así que vamos a ver. Sí, tengo el móvil aquí a mi lado. Intentaré acordarme de vez en cuando en mirar a el móvil. Nada, pues nada, vamos a ver qué hacemos. Vamos, por ejemplo, al pajarillo este. Vamos a poner que se pueda meter Peñita. No vaya a ser que me estén reventando el cacas y necesite un pequeño apoyo. Vamos a comer un poquito. Comer siempre está bien. Las horas que son, oye, pues es la hora del pinche tortilla. Así que vamos a ver. Pi, 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 pi. Yo no domino mucho el tema de las recetas. Siempre suelo ponerme más o menos lo mismo. Que suele ser. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pi, 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 pi. ¿Dónde estáis? Ah, el debilitador, para que los bichos sean un poco más flojitos. El médico, para que la vida me cure un poco más. Y el defensor, para que, oye, si me puedes quitar un poco menos de vida, bienvenido es. Así que nada, médico y defensor. Lo de los bichos débiles va a ser que no me lo van a dar. Y nada, como podéis ver, me he hecho un hacha espada nueva. Es la única que he podido conseguir con un poquito de filo blanco. Y la jodienda es que su efecto solo es de vial, o sea que solo paralizo, en este caso, cuando la convierto en espada y tengo el vial cargado. Así que nada. Lo único que vi el otro día es que conseguí paralizar a un bicho 3 veces, cuando las otras armas solo me dejaban paralizar una vez al bicho y con suerte. Así que vamos a ver qué tal se nos da esta subida de RC en solitario, ya que el señor Eros y el señor Fran me han dejado abandonado un poquito hoy. Bueno, y aprovechando que tengo una semanita de vacaciones, así que nada, vamos a darle un poquito. Y estoy pensando, que esto ya lo hablé con mis compañeros, que por mi parte la saga de Monster Hunter se podría dejar pausada una vez tengamos el Atomic Heart en el Game Pass. Porque sí, todos tenemos ganitas de ese juego
Y en cooperativo tiene que ser una puta locura. Monster Hunter, pues oye, ha salido, nos ha hecho ilusión jugar este juego juntos. Pero viendo que viene la Atomic Heart, que es un hype bastante tocho, gratis en Game Pass, y creemos que puede ser mucho más interesante daros ese contenido de ese juego antes que el Monster Hunter, que ya tiene un tiempecito, y hay mucha gente que puede que esté ya un poco, pues, cansada o no le interese ya este juego. Así que nada, haciendo tiempo hasta que llegue el Atomic por mi parte. Vale, tenemos aquí ya el bicho y tracatra. Primer man por la cabeza. Vale. Yo y mi mierda de defensa. Bailoteo del pajarraco. Vamos a ver esta vez. Joder. Y viene otra vez. ¡Yepa! No me grites. No te echo nada. Vale. Te tengo casi cargado, te tengo casi cargado. Bien, ahí estamos. ¿Te totalizo? Combo completo. Bien está eso. Y paralizado y pinchito. ¡Pam! Bueno, combo completo que se ha llevado el pajarraco. Una partecita rota. Me quiere quemar el culete. A ver, por aquí suele. Ah, aquí está. Pipi. Oh, mira, se me ha unido un. Ayudita, siempre viene bien. Al final, cuando no tienes la espada cargada, lo mejor es le haces un pequeño balanceo, le vas quitando vidita, que siempre viene bien ese combo. No, la verdad es que este pajarillo te metes bajo de él y tampoco es que sea una gran amenaza. Se nota que es de los primeros del juego. Vale. Muy tranquilo estaba yo. Vamos a curarnos un poquito. Ah, se pira. Puto mamón. Vale. Aprovechamos siempre para afilar. La espadita siempre afilada. Si hay algún mal pensado viéndome, que piense lo que quiera. Pillamos los bichetes estos. Y te meto con la espada directamente. ¡Ah! Muy bien. Ahora resulta que el pajarraco este mete coces. A ver, ¿te meteré con esto o me harás la 13-14? Ah, vale, pues nos damos los dos. A ver. Vale. Tú ponte con el perrete, que luego vengo yo. Joder. Este combo cuando se transforma la espada es la de hostia. Ahí, rompiendo partes. Nada. No me das. Ah, pues ahora sí me das. Su puta madre, colega. A que se me va el vial y no consigo meterle el golpe cargado. Ahora. Ahora. Buah, combo nuevo. Ahí. Ay, no me he equivocado. ¿Dónde vas tú, bailarín?
Ah, ahora viene el otro, ¿sabes? Tócate los huevos, lo tengo a mitad. Viva la ayuda de los guiris. Vale. Entretelo un ratito, anda. ¿Te curas? ¿No te curas? Te curas. Sí, sí, eso me pasa por hablar, tío. Y ahora que está cansadito. Joder. Oportuno. Ah, mira. Perfecto, se va a encontrar con el. Con el Kuruyaku. ¿Ves? Eros, el arma siempre bien cargada. Pegaos un poquito que yo vea. Vale. Yija. Pues nada. Y pilla ya, hijo de puta. Ah, no me das. ¡Pam! ¿Toda la boca? Venga, otro golpecito antes de. Y ahí te doy. ¡Bim! Vale, este le queda ya dos telediarios. Hasta luego, periquito. Mira, mira, como nuevo, pa. ¿Qué te ha parecido eso? Ya estamos con el vicio de gritar. Estoy al lado y te escucho. No te falta que me grites. Ahí, 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 ahí. ¡Pa! No, por si acaso, que está yendo la cosa demasiado bien y no me fío un pelo. Ah, mira por mí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, torete? Estas ya las últimas, tío. Vale. No, no. Vale, ¿ves? Yo decía yo que iba demasiado bien la cosa. ¿Para dónde? Ah, para el norte, pues nada. ¿Para dónde, para dónde, para dónde, para dónde? Por aquí. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá, ni lo niño ni lo na. Ya estamos. ¡Pa!
Vale, pues pa. Es un pajarraco un poco rencoroso. Le pegas una vez, ¿eh? Te tiene que pegar. ¡Jot! ¿Por qué no curas? Mira, qué mal va el tema de la ruleta. Ahora sí que sí. Y llego yo y lo paralizo. La cola no sé si está rota, yo lo estoy pegando por si acaso, que la veo bastante entera. Ahí va el torete, ahí va el torete. Hasta luego. Ah, muy bien, apuntando al revés, Javi. Bravo. Ah, siempre se me olvida la puñetera trampa, tío. Y ya estaría. Vale, me gustáis todos, aunque habéis llegado tarde, muy bien. No os lo merecéis, pero bueno. Pues nada, en teoría con esta misión ya tendríamos la subida de rango. Ahora veremos. El perrete robot, oye. Ah, ¿ya vas pa'l curro? Ah, pues que te sea leve. A ver si esta noche coincidimos un ratito. ¡Ojo! Mi primera vez y 4 espectadores. Esto es nuevo, ¿no? Pues nada, aparte de vosotros dos, que los otros dos hablen, que saluden o digan algo. Gracias, Fran. Sí. Siempre cojamos lo mismo, las facilitas. Hay gente que quiere hablar con nosotros. El Gorderas del Sapo. Hay una misión urgente. Jojojo. Yura todos, vale. Este es la primera vez que lo veo.
Yura a todos. Ya veremos, ya. Tenemos que aprovechar lo difícil que es moverse por la zona que habitan para obtener ventaja. Ah, ya sé quién es. Vale. Este en el World era bastante facilete, ya veremos aquí. Pues nada. A comer todo el ratito. Vamos a ver si esta vez me lo debilitan un poco. ¡Oh, defensora! Bien. Ah, ¿queréis ver los gatetes bailar? Venga. Venga ya. Que yo he sentido el ridículo, lo tengo muy... muy evolucionado. Sí, este, si no recuerdo mal, es el que tiene pinta de... anguila barra siluro. Y sí, usa el barro. ¡Uep! Hasta luego aquí. Y otro más. Sí, correcto. El carapez. Te digo, este en principio en otros juegos era bastante sencillo porque está al principio del juego. Aquí, si te lo ponen en rango alto, es porque fácil no será. Vamos a ver. Vale, pues el único que no he visto en la zona 7. Vamos a coger todos los pajarillos que podamos. Vale, hasta luego. Arthuros, me tienta matarlo porque necesito una gema suya, pero... yo solo, rango alto, voy a tardar mucho. Y eso... nada, eso es un... Grogi, no sé cómo se llaman. A ver tú, sardinote. Es feo el cabrón con ganas. Vale. ¿Me la como? No, me la como. ¡Uy va! ¡Uy va! El salto a la rana. A mi perrete. Con cuidadito, ¿eh? Yepa. Toma. Tu puta madre. Hostia, puedo ser coleguita, quita, ¿eh? Espera, si por aquí tengo... ¿Dónde estás? Aquí. Uy. Ah, no, ¿te piras? Vale.
A ver. Escupitajo, me muevo, escupitajo, me muevo, ¿no? Vale. ¿Ya paras? Pues toma, para ti. Ahí, 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 ahí. Pescaditos al ataque, pescaditos al ataque. Ah, vale, esto es a mí también. ¿Qué vas a hacer? ¿Te tiras? Vale. Yep. Stinter esa carvalita. Alguna cosita más por aquí. Un cuadróptero, siempre viene bien. Un animave. Y ya que estoy, pues oye, me curo. 20 puntitos. A ver. El cara pescado este. Uy, huesitos. No me he fijado que haya hecho el chiquito. Adiós, toma. Grito en el aire, eso sí que es, toca los huevos. A ver, que no me fío un pelo cuando te pones a dar vueltecitas. No, 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 que esto me lo conozco. Ay, qué cabrón, te rodea con barro y luego placa pla. Ahí estamos. Y ahora pinchito. Mira, 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 mira. Si es que esta es mi arma preferida. ¡Ay! Vale, vamos a movernos. Se está poniendo nervioso. ¡Joder! ¡Tu puta madre! Ah, parecen boñigas. Voy a dejarlas de escupir, ya. Joder, sé que me están cerrando el mamón. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Mi habilidad? ¿Te refieres a la que... al pinchito? Ah, ¿cuál es tu habilidad? Lanzar heces. Lanzacacas. Mierda para mí, mierda para mí, mierda para mí. Y nunca mejor dicho. Ahora otra vez. A ver, vamos a aprovechar para afilar un poco, que creo que... Vamos a aprovechar el poco vial que queda. Parte, o sea, o voy muy lento, o pego poco, o este tío es muy duro. No te sabré decir. ¡Oh! ¡Fusion!
Toma. Y se me ha vuelto a olvidar coger las putas trampas, joder. Ah, Dios, estaba escondido el mamoncete. Hostia, el color de esta zona me está molestando un poco para identificar al bicho. ¡Yepa! Tócate los huevos, Manuel. Ah, mira. Hombre, ya era hora, ¿sabes? Es que siempre vienen los putos guiris cuando le queda media vida al bicho. Tú. Tengo que gastártelo. Ahí está. ¡Plas! Madre de Dios, ¿ves? Si es que... Combo, 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 combo. Rómpete, rómpete algo. Puta madre. Qué mal va el puto radial. Ahí va, los dientes, chaval. Búscatelos. Ah. Venga, es que de verdad. Tengo la oportunidad también. Un poco... Hablo y recibo. Vale. No, 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 no. No sé qué le he roto, pero lo roto siempre está bien. No huyas, tenía el vial cargadito. Tenía el vial cargadito de amor para ti. Puntitos, puntitos. Ay, maponaco. Buah, eso le ha dolido un poco. Ah, pues vale, pues para arriba. No he dicho con lo que pegar, vale, pues vamos a hacer esto. ¿Por qué te pegas tú solo? ¿Por qué te pegas tú solo? Si te paralizara ahora ya sería la repolla. Pero no, no te paralizo. Este combo
Venga. Vale, vamos a recuperar un poco el tema. Ah, vale. Es que la IA de este juego, tío, en cuanto está haciendo algo que te deja el culo al aire, el bicho lo huele. Hasta luego. Ah, y ahora viene el azul, os tócate los huevos. Ya podéis haber venido antes para darte hostias con este. Gracias, Fran. Lo dicho, que te vaya bien en el curro, que te vaya bien la jornada. ¿En qué hora vivimos? 1:15. Vale, yo creo que un poquito más. Y me pongo a hacer la comida porque este es el día a día de un gamer de andar por casa. Estoy viendo por allí. ¡Ay, había un material más! Me lo he perdido. No me ha dado nada especial. No, no me ha dado nada especial. De color azulado que se fue tan rápido me pareció azulado. Vale, y ahora empezamos con las submisiones. Madre mía. Vale, a ver, ¿qué me pides? Ah, más habilidades, muy bien. Ah, pero hay que matar a dos monos araña de esos. Uf, cacerías dobles, como las odio. Hombre, ya era hora de que los talismán estuviera un poco mejor. ¿Y tú qué? Ah, imagino que ya podré ir a zonas de rango alto con los miurcenarios. Ahí estamos, rango alto, eso es que me interesa. Vale. Bellotita. Rango alto, rango bajo. Pues nada. ¿Qué hay por aquí? Setas, huesos. Hombre, huesos y minerales siempre vienen bien. Pescado, hueso, planta, mineral y bichos. Aquí, la gombi, que necesito un par de cosas de la gombi. A ver si por un caso me lo consiguen. A ver, ¿con quién más hay que hablar?
Vale, mejores adornos, muy bien. De nivel 1. Supervivencia 2. Aumenta el ataque y la defensa al caer en combate. No. Intento no caer en combate. ¿Qué cojones? Habilidades de montura. La enana de los Dango. Dango salvaje dañino, necesitamos barro y caldo. Ah, pues nada, ahí los tienes. El caldo me jode porque me ha parecido verlo para alguna arma que me interesaba, pero... Vale, en la forja, ahora quién. Era la mazorca más grande que he visto en mi vida, madre mía. Brotes de bambú, vale, eso sé dónde están. El elefante divino, ese sí que no. ¡Jesús! Ahí va, Jesús, gracias de nada. Perdón. Ah, los adornos, vale. ¿Y qué más? Ah. Ah, ¿me pueden invadir las cacerías? Pues si no estaba ya bastante jodida la cosa. Ah, vale, el icono es azul que veo a la derecha. A la izquierda. Ludro real, barro... Volvidón. Necesitaba una pieza de volvidón. Ah, vale. Qué pereza las secundarias. Ah, muy bien. O dos volvidón. O volvidón y vasarios. Bah, vamos a ver. No hay nada nuevo. Me han dicho que había mangos nuevos. Defensor, médico y debilitador. A ver si esta vez... Vale. Ahora sí. Espérate, yo no he mirado qué puedo hacer con las piezas nuevas del... cara pescado. Yo era todos, a ver, esta creo que estaba guapa. Sí, un poco caballero zodiaco. Oh, yo salvo a la reina. ¿Y alguna más allá por aquí nueva? Sí. Piel de calidad, dragonita, remobra, yagras. Duración de objetos, ataque nivel 3. Me da más afilado, muy bien. De segunda veloz. Pues oye. Esta armadura no está nada mal. Y ahora todos queda. Aumenta el poder de ataque de manera temporal tras realizar un bloqueo perfecto. Ya, pero necesitas un escudo. Aumenta la distancia de evasión. Espadas largas y dobles. Glaze insecto. Hacha espada y cargada duran cargada más tiempo. ¿Ves? La carga sí me viene bien. Permite protegerse de ataques que probablemente no se pueden bloquear. Vale, pues son y media. Yo creo que
Vamos a hacer una cacería más. Yepa, yepa, yepa. Aquí ya puedo coger armas más avanzadas. La Yura Todus. Elemento agua, obviamente. Muy poco afilado azul, no me gusta. Vesícula de rayo, eso tiene que ser de... ¿Cómo se llama? El cegajo. ¡Ah! No me acuerdo. Lo que parece una ameba. Afilado blanco. Elemento rayo. Y vial de potencia no está nada mal, a lo mejor me lo hago. Cinturadora máxima. 200 de ataque. Ah, pero poco filo azul. Qué lástima. Algo más por aquí. No, nope, nada más. Y esta, porque me... Ah, porque tenía filo blanco. Ah, pero es que pierdo filo blanco para ganar estadísticas. Es un poco... Ah, no sé qué hacer. No tengo ni idea. Ni idea, chaval. No sé qué hacer. Bueno, vamos a ver. Voy a ver si consigo materiales del bicho bola. Vamos a meternos directamente en la partida de alguien, que sea un poco más rápido. ¡Ah! No hay nadie jugando a esta. Oh, espérate, espérate. ¿Encuentras? ¿Encuentras? Qué desgraciado, de verdad. Pues... Ah, venga, voy a darle yo y si se mete alguien, pues oye, eso que me llevo. No, 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 que le he dado a solo. A ver. Pues vamos allá. Vamos a pasar de la ración de momento. Yep. Ah. No, que vi un escarabajo ahí que me interesaba. Spider-Man. Vale, pues tú estás por aquí más cerca, pues tú primero. Y se me ha vuelto a olvidar coger trampa, me cago en mi vida. Gordito. Hola, gordito. Bolinche por aquí, bolinche por allá. Ya estamos. Joder, la primera en la boca. Y la segunda también. Yup, casi. ¡Otra vez! ¡Venga!
puta radial, qué mal va. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, qué maraña! ¡Ay, qué maraña! Ahí, ahí, tú, detente. Que yo mientras. Un pedo. Vale. ¿Dónde está el desodorante? Desodorante. Vale. Otra vez. Se vuelve loco, se vuelve loco. Y se me ha ido el dial, su raza. Pescadito. A ver. Un rango alto, algo dará. Mira, tío, eso era nuevo. Un bichito nuevo más, que eso está bien. Qué guapo está el efecto del calor. Paralizado, claro que sí. Vamos ahí con todo, vamos ahí con todo, chavales. Venga, Chinorris, venga, Chinorris. Dos Chinorris y el señor Norris. Ahí, ahí, ahí. Que te lo comes todo. Ah, qué coño, que lo he aturdido también. Madre mía, si es que lo tengo todo. Ah, vale. Ya se va moviendo por ahí. Vamos a afilar. Ahí va. Puto gordo. ¿Me quieres dejar los pescados ahora? ¿Dónde apuntas? Voltereta para el lado, voltereta para el lado y para adelante. Eso ya no lo he aprendido. ¡Yep! Vale, gracias. No le doy, no le doy. No le doy. No te vayas. De lado a lado, de lado a lado. Ahora para atrás. Joder. Uy.
¡Ay! Ahí vas a rodearme, gordito. Va, venga, va, venga, va, venga, va, venga. Un combito más. Ay, 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 te he visto, ahí te he visto, ahí te he visto. ¡No! Es que es oportuno el coleguita. Que te cures, que te cures. Aquí me suena que necesitaba un objeto para otra misión, pero ya no me acuerdo. Polvitos para el body. Pues creo que he hecho un combo y no le he dado ni un golpe. Era Missy. ¿En serio se vuelve a pirar? ¡Oh! Se va a pirar con la Racian. Vamos, 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 vamos. Dos de hostias, que eso está muy bien, dos de hostias. Ahora sí, te vas a cagar, gordo. Te miro y te esquivo, te miro y te golpeo. Venga, 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 venga. Uy, no le he dado. Un fogonazo, un fogonazo, bueno. Ah, no, otro coletazo. Madre de Dios. Ah, ya no me quedan, vale. Ay, que se ha quedado cansadito. Paliza gitana, paliza gitana. Antes de que se me acabe, que no quiero arriesgarme. El tío de los pedetes. Aturdido, si es que... Me está gustando este arma, oye. ¿Ya está? ¿Muerto? Ah, no. ¡Ah, que lo han dormido! Seré gilipollas. Está para capturar y yo... sin trampas.
Uy, eso que brilla es un material. Ah, vale, pues uno menos. Vale, ¿y ahora qué? ¿Dónde está el otro volvidón? Ah, está ahí en el 10, vale. Sobra y ¿dónde están las trampas? Aquí están las trampas. Y vamos a volver a comer. Ataques alterados, muy bien. Voy a volver a ponerme. Subimos para arriba. Este bichete creo que hacía algo. A lo mejor me viene bien. Ah, mira, han cogido el búho. Y tú dirás, ¿por qué cojo el cactus? Pues porque tengo la misión de objetos de cuenta. ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Yepa, que vuelve! ¡Pedete! ¡Pedete! Pescado. Ahí, ahí. Joder, lo de aturdir la verdad es que no veas. No. A mí no me dejo en el PDT. Joder, qué rabia. Ah, vale, lengüetazo. Escupetazo, combo. ¿Alguien me da un golpecito? No, nadie. Gracias. Ah, los pescaditos, pues mira, vamos a cogerlos.
¿Por dónde se ha ido? ¿Por aquí? ¡Pa! ¡Culo gordo! Que mirar antes de cruzar. Uy, pédete. Madre mía, madre mía, madre mía, qué loco. Ah, vale. ¿Y ahora qué? ¿Para el lado? Hay que estar quieto ya. No, no, no. Ah, vale, que se lo he quitado, menos mal. ¡Ay, va! ¡Que me ha esquivado! Yo diría que no me ha dado, pero vale. Quiero decir, ¿por qué no lo paralizo? Ya está paralizado. Yepa, 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 ¿dónde vas? Queda poquito. Joder, el del martillito. Pues no voy y me corto el combo. Hasta luego. Está comiendo el gordito. Como buen gordito. Cuando tú comes, yo te pego. Va loco, va loco. Uy, casi me lo como. A ver, estos bichos, ¿qué coño hacían?
Ah, vale. No sé quién le aturde tanto, pero oye, sus huevos. Ah, me quedo sin vial. Mira, ni atraparlo hace hecho falta. Pues yo creo que lo voy a dejar por aquí, que me está entrando USA, tengo que hacer la comidita. Voy a revisar que tengo materiales para lo que necesito del Volvidón. Aunque no me ha salido el aviso, con lo cual imagino que no. Parece un poco el legendario del Pokémon, el Miraidon. Nada especial. ¿Alguien quiere hablar conmigo? El Volvidón. Yepa. ¿Esto cuál es? Ah, la de huesos plus. Ataque de Draco. Ataque nivel 3. Aumenta el poder de ataque y la defensa cuando... Ah. Tiempo de carga. Y carga prolongada. Hostias, pues esta me vendría muy bien. Lo que pasa es que es todo ataque y nada de defensa. Y Volvidón plus. Ataque paralizante, vale. Impacto mejorado, aumenta la fuerza de ataque cuando el afilado de tu arma es bajo. Bastante bueno. Velocidad de cambio y la fuerza de ataque de las hachas, espada y hacha cargada también vendría muy bien. Experto en salto, evita que los ataques se interrumpan mientras saltas. Pues creo que me voy a hacer la devolvidón completa, ¿sabes? Sí, yo creo que sí. Buah, tres huecos, dos huecos. Y solo me faltaría pecho y careta. ¡No! ¡La gema bestial! Me cago en la hostia. Esa es la gema que decía antes que necesitaba hacer Arzuros. Pobre de mí. Madre mía. A ver, con Volvidón. Hacemos algo de arma. Chip. 180, afilado azul, vial elemental y parálisis de base. Pierdo un poco de afilado, pero a lo mejor me la hago. Sí, porque tengo la Volvidón normal. Pues nada, chiquets. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Hemos subido de RC, me tengo media armadura de Volvidón. Voy a tener que sufrir con la gema bestial, sí o sí. Antes la necesitaba para unos guantes de la Gombi, para una build de hacha espada, de hacha cargada, perdona. Y resulta que me va a tocar usarla para la cabeza del Volvidón. O sea, todo maravilla. Así que nada,
Para los cuatro gatos que me habéis visto en directo, muchas gracias. Y nada, para los que me veáis en YouTube y demás, nada, lo de siempre, seguir, campanita y darle candelita al tema. Así que nada, ya nos vemos. Chao, Peñita.